A partir del 18 de septiembre, las autopistas urbanas de peaje de Toreo, Reforma y Santa Fe, México, serán usadas para el transporte público, con 25 unidades de gas, informó durante su cuarto informe de actividades el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Otro anuncio que hizo el jefe de gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que comenzó la operación del nuevo sistema de semaforización, el cual agilizará la movilidad en un 30% y dejará en el pasado los tres sistemas que antes operaban. La Ciudad de México ha comenzado ya y hoy anuncio esta tarea desde esta importante tribuna con un nuevo sistema de semaforización. Lo que se construyó en la Ciudad de México fueron tres sistemas diferentes de semáforos que no se hablaban el uno con otro. Cada sistema tenía su propia operatividad. Algunos que sí permiten la automatización, otros que son absolutamente obsoletos. Hoy en la Ciudad de México hemos comenzado ya con una nueva tarea en el sistema de semaforización inteligente que va a agilizar la movilidad del 30% de desplazamientos de vehículos particulares. En delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en esta primera etapa. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.